De lo que se trata es de elaborar un mapa, saber la realidad y poder, con este inventario, poder acudir a fondos europeos o de otras administraciones para la reparación y el estado de conservación de estos caminos. Durante muchos años, desde este ayuntamiento, hemos trabajado en la rehabilitación, recuperación de caminos rurales. Es un trabajo que se hace continuamente y permanentemente, pero lógicamente nos parecía que ahora era un momento bueno e idóneo aprovecharnos de la profesionalidad de la universidad y de los conocimientos que tienen, pues para esta colaboración, que por una parte el ayuntamiento se beneficia por tener un inventario de los caminos en las zonas de la Aljorra, Perín, los puertos, Campo Nubla y la Magdalena, y luego por otra parte pues la universidad también hace su trabajo de campo como corresponde al departamento que lo va a realizar. El convenio tiene una vigencia de 2 años y el ayuntamiento le aportará a la universidad 20.000 euros para financiar este estudio. Como digo, llevamos años trabajando en el mantenimiento y recuperación y conservación de caminos rurales. Se han utilizado fondos municipales, pero también se ha llegado a acuerdo con otras administraciones, como la Consejería de Agricultura, que ha ayudado muchísimo para la recuperación. Entonces, bueno, este es un convenio en el que hay bastante trabajo por hacer, precisamente por eso se va a realizar durante 2 años. Primero será en un grupo de pedanías y luego será en el resto. Y bueno, y con ello, pues una vez que se haga ese inventario, esa caracterización de los muchos kilómetros de caminos rurales que existen en el municipio, pues se podrá actuar, como antes decía la alcaldesa, con fondos propios, como hasta ahora se haría, pero además nos permitirá el tener un inventario actualizado y una caracterización correcta y actual del estado de esos caminos, pues el acudir a convocatorias tanto europeas como nacionales que puedan, en las cuales pueda obtenerse una financiación que contribuya a la mejora del mantenimiento de esos caminos.